Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de En Contraste con José Andrade Sosa. El día de hoy le voy a dar continuidad al curso Arduino. Para esto vamos a hacer la segunda práctica del curso, la cual consiste básicamente en controlar el encendido y el apagado de un LED con un pulsador. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente. El video lo vamos a dividir en cuatro partes y la primera consiste en pasarle el código a la tarjeta Arduino. Para esto me voy a meter a la plataforma de Arduino IDE y como previamente ya había utilizado el código que vamos a grabar hoy en la tarjeta, ya me va a salir predeterminado. Sin embargo, bueno, pues no hay ningún problema porque yo se los voy a pasar a ustedes este código abajo en la descripción del video. Ok, ya nos abrió la plataforma, ya está el código. Y antes de pasarlo, vamos a hacerle un zoom para que vean que es relativamente corto. El propósito es controlar el encendido y apagado de un LED por medio de un pulsador. Aquí está, miren. Int pulsador, int LED, void setup, void loop y se acabó el código. Ok, para pasárselo vamos a hacer lo siguiente. Como pueden ver, ya la tarjeta Arduino está conectada a la computadora. Y lo que voy a hacer es oprimir este botón que se llama subir. Le doy clic y aquí me aparece compilando el programa. Justamente cuando la barra llegue al 100% significa que va a pasar el código sin ningún inconveniente. Entonces es relativamente rápido. Lo sigue compilando y ya está subiéndolo. Ok, ya lo subió exitosamente. Menciona que solamente ocupa el 2% del espacio del almacenamiento de la memoria del programa de la tarjeta Arduino, o sea, tenemos mucho espacio de sobra para poder poner más líneas. Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso consiste en explicar cómo funciona el código. Y para esto me voy a auxiliar de las diagonales. Si yo pongo dos diagonales, todo lo que escriba se pone en color gris y no lo detecta la tarjeta Arduino, nada más nos sirve a nosotros como para información. Ok, entonces aquí lo que estoy haciendo en int pulsador igual a 2, lo que estoy haciendo es decir que la terminal 2 de la tarjeta Arduino se va a conectar el pulsador. Ok, eso es lo que estoy diciendo. Ahí voy a conectar el pulsador. Y yo puedo utilizar en el código, en lugar del número 2, puedo poner la palabra pulsador. Y no hay ningún problema, es lo mismo. Después, en la siguiente línea, lo que estoy haciendo es decirle a la tarjeta Arduino que el pin 3 es donde voy a conectar el LED y que en el código, en lugar de poner el 3, puedo poner la palabra LED y lo sigue leyendo de esa, lo sigue interpretando de esa manera. Entonces, decir que la terminal, aquí dice terminal, es terminal, en este caso la 3 de la tarjeta Arduino se va a conectar el LED. Después, aquí tenemos los dos espacios que les comenté en el video anterior. Uno es donde dice void setup y el otro es donde dice void loop. Donde dice void setup, nada más lo lee una vez la tarjeta Arduino y sirve para configurarla.
Entonces, la patita 2, que es el pulsador, la voy a configurar como una, lo voy a configurar, perdón, como una entrada. Por eso dice aquí input. Y lo vamos a poner como nota. Configurar la patita 2 como entrada. Eso significa que ahí esta patita lo que va a hacer es recibir una señal eléctrica por parte del pulsador. Si la recibe o no va a ser una función en específica, que es lo que le vamos a decir en el void loop. Ok, y aquí estoy configurando la patita 3 como salida. Esto significa que la patita 3 va a entregar señal eléctrica, va a ser la salida de señal eléctrica. Si sale, enciende el LED, y si no sale, se apaga. Nada más lo lee una vez la tarjeta Arduino, este código de configuración, y a partir de ahí se va a void loop, y esto va a ser repetitivo. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo a la tarjeta Arduino es lo siguiente. Le estoy diciendo, lee la terminal 2 y si es una señal baja, haz lo siguiente. Eso es lo que le estoy diciendo. If significa sí. Entonces aquí está leyendo la terminal, ¿cuál? La 2, y va a checar que sea baja. Si es baja, entonces va a ser lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Lo que está aquí, que es encender el LED. O escribir en la terminal 3 una señal alta. Eso es lo que hace. Si no fuera una señal baja, entonces, o sea, else, lo que tiene que hacer entonces, entonces lo que va a hacer es apagar el LED. En otras palabras, el LED va a estar encendido o apagado dependiendo del estado del pulsador, de que si manda una señal alta o baja a la terminal 2. Así es como funciona el programa. Ahora, ya dijimos que este video lo vamos a dividir en cuatro partes. La primera es pasarle el programa a la tarjeta Arduino, que ya se la pasamos. La segunda es esta, explicar el código. La tercera es mostrarles cómo vamos a conectar la tarjeta al LED y al pulsador. Para esto vamos a hacer lo siguiente, miren. Me voy a salir momentáneamente de este lugar, pero antes de que me salga, como les voy a pasar este código en la descripción del video, vamos a verificar que si funcione, porque ya no le voy a hacer ninguna modificación. Lo voy a volver a pasar y aquí lo está revisando el progreso. Ya que lo está subiendo, subido, perfecto, así se los voy a pasar. Bueno, pues nos vamos entonces al paso 3, el cual consiste en mostrarles la conexión. ¿Cómo vamos a conectar la tarjeta Arduino con el LED y el pulsador? Para esto yo voy a utilizar un simulador que se llama Tinkercad y que lo podemos utilizar simplemente entrando a la plataforma. Para entrar a la plataforma vamos a hacer lo siguiente. Ya me metí al buscador Google Chrome y ahorita me va a arrojar la barra de búsqueda, y antes de escribirlo le vamos a poner un zoom para que vean cómo se tiene que escribir. Se escribe la palabra Tinkercad, le damos enter y pues me aparecen varias opciones, demasiadas como es internet, me aparecen varias opciones. Yo en este caso voy a utilizar
La primera, que dice Tinkercad, cree diseños digitales en 3D con CAD en línea. Puede ser que a ustedes les aparezca en inglés. Aquí ya me lo tradujo automáticamente. Sin embargo, a mí ya... A ustedes, en caso de que les aparezca en inglés, pues le dan clic igual. Ok. Una vez dándole clic, ya me va a mandar a la interfaz principal de la plataforma Tinkercad. Aquí yo ya estoy... yo ya entré, porque aquí ya entré con mi cuenta de Google. Entonces me voy a salir, voy a cerrar sesión, y ahora sí, a ustedes les va a aparecer esto. Esto es lo que les aparece. En la parte de arriba tenemos varias opciones. Es galería, blog, aprendizaje, enseñanza, buscar, iniciar sesión y únete ya mismo. Si ustedes no tienen una cuenta en Tinkercad, le van a dar en únase ya mismo. Y les va a aparecer esto. A ver, vamos a ser más chiquito para ver qué me aparece. Esto. Entonces, por mi cuenta, crear una cuenta personal, le dan clic. Y ya van a darle esta opción de una cuenta de Google, si es que tienen una. Y con esa ya van a entrar siempre. Yo, como ya tengo una, entonces en lugar de hacer esto, yo le voy a dar en iniciar sesión. Aquí está iniciar sesión. Con mi cuenta personal de Google, selecciono y ya está. Que es la que tengo aquí preconfigurada, que es con la que entré al buscador. Entonces, me va a aparecer las siguientes imágenes. Puede ser que a ustedes no les aparezca ninguna de estas tres porque no han hecho nada. Apenas van a entrar por primera vez. Y aquí quiero crear un diseño, pero esto es para diseño mecánico. Yo lo que quiero es circuitos. Entonces, aquí en la parte izquierda está la opción de diseños en 3D, circuitos, bloques de código, lecciones. Le voy a dar en circuitos. Al darle en circuitos, me aparecen todas los archivos que yo previamente he trabajado aquí. A ustedes igual lo más seguro es que les aparezca en blanco, pero bueno, no importa. Le van a dar en crear un nuevo circuito. Le damos en crear un nuevo circuito y igual me va a traducir automáticamente al español, y ya tengo aquí el área de trabajo. Una vez en el área de trabajo, voy a hacer lo siguiente. Miren, en la parte derecha tengo los elementos que quiera insertar. Estos son los básicos, componentes básicos. Yo le puedo dar en entrantes con Arduino y ya me da plantillas. O sea, ya no nada más es la tarjeta, sino ya la tarjeta más dispositivos conectados. Vamos a ver si tenemos un pulsador con un LED. No, no hay. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Elijo mi primera opción, que se llama tablero de circuitos. Al darle un clic e irme al área de trabajo, ya aparece una sombra. Entonces yo la voy a colocar en el centro, le doy un clic y ya me va a dar la imagen de la tarjeta, del protoboard y la conexión al protoboard, alimentando al protoboard. Le voy a dar un poquito menos zoom y yo me puedo mover. Si arrastro el mouse, puedo mover el componente. Ok, ahora lo que yo necesito aquí es poner un LED y un pulsador. Entonces, en la parte de arriba, donde le puse entrantes Arduino, ahora le voy a poner componentes básicos. Al darle clic, aquí ya me aparecen los componentes básicos. Y bueno, vamos a jalar un LED. Le doy clic y me voy al área de trabajo, y ya nada más falta que le dé el otro clic para que ya me lo deje estático. En este caso, como vamos a conectar la terminal 2 y la terminal 3 de Arduino, pues el LED lo puedo dejar por acá. A ver, lo vamos a conectar aquí por el momento. Ya le dejé un clic, ya se quedó estacionario. Y voy a ver el 2 que es y el 3 que es según mi código.
El 2 es el pulsador y el 3 es el LED. Ok. Entonces, el 2 es el pulsador y 3 el LED. Ok, aquí lo voy a dejar. Y ahora voy a jalar el pulsador que se encuentra abajo de la resistencia. Le doy un clic, lo paso para acá y ya después le doy el otro clic donde considere yo que lo voy a... se va a quedar fijo. Ahí está. Bueno, pues ya tenemos el pulsador y el LED. Sin embargo, si yo conecto directamente una terminal de la tarjeta a LED, puede ser que el LED se queme. Entonces vamos a limitarle su corriente con una resistencia. Le doy un clic a la resistencia y la voy a girar. Ahorita la deposito en cualquier lugar y me voy a ir a esta parte donde dice girar right, que es girar a la derecha. Ok, y este lo voy a colocar más o menos abajo de la terminal 3. Ahí está. Luego este lo voy a colocar, el cátodo lo voy a conectar aquí y el ánodo iría hacia arriba. Perfecto, ya está. Vamos a ver si antes necesito otra resistencia. Necesito igual girarla. Ahí está. Ya está una terminal. Y ahora vamos a hacerle zoom para hacer la conexión. Ok, aquí ya está más en grande. Ahora, para hacer la conexión vamos a hacer lo siguiente. Dijimos que la patita 2 es el pulsador. La patita 2 es el pulsador. Entonces la terminal 2 de la tarjeta Arduino, aquí está, al ir a poner la flecha sobre ella aparece una sombra roja. Eso significa que si le doy clic y me muevo ya puedo hacer un cable, poner un cable a donde yo me mueva. Lo vamos a poner aquí en esta parte, a una patita de la resistencia y una patita del pulsador. Ahí está. Y la otra patita de la resistencia la ponemos al positivo. Como la vamos a poner al positivo, vamos a poner el color rojo al... ¿cómo se llama? Al alambre. Aquí hay una parte que me da opción, la vamos a poner en color rojo porque es positivo. Y esta terminal la vamos a conectar al negativo, entonces se va a ir de color negro. Primero la dibujo de aquí al negativo y la pinto de color negro porque va al negativo. Y esta también de aquí al negativo. Ahí está. Volvemos a hacer el zoom para que vean cómo se conectó. Y estoy detectando que me falta conectar la terminal 3. La terminal 3 la voy a conectar a la resistencia. Esta va a ir de color verde. La ponemos de color verde. Ahí está. Y bueno, pues es así como se conecta la tarjeta Arduino a los componentes. Antes de ir al paso 4 y mostrarles cómo quedó físicamente, lo podemos simular a ver si me funciona. Para esto voy a hacer lo siguiente, miren. Tenemos que irnos a la parte superior derecha donde dice código. Al darle clic en código, te va a aparecer el código por bloques. Eso no lo queremos utilizar por el momento. Lo que vamos a hacer es que donde dice bloques, justamente acá, le damos en la pestaña y ahora le vamos a poner texto. Le damos en continuar y el texto que te aparezca aquí lo quitamos. Lo quitamos. Y vamos a poner el código que les expliqué en el paso 3, que lo tengo en la plataforma de Arduino ID. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Perfecto. Ahora, antes de correr
el circuito antes de correrlo y simularlo y ver si funciona o no, donde dice iniciar simulación. Vamos a, aquí a hacer algunos detalles, a corregir algunos detalles. Lo primero son las resistencias. Por default, cuando tú pones una resistencia, te la da de un kilo. Entonces las vamos a cambiar. Para cambiarlas hacemos lo siguiente. Simplemente le damos aquí en la resistencia y ya me aparece la opción. Esta resistencia de LED va a ser de 330 ohms. Ahí está. Esta va a ser de 10 kilos. Y el LED lo vamos a cambiar porque yo lo conecté al ánodo y es al cátodo. Lo conecté al cátodo. Aquí está cátodo con resistencia y es el ánodo. Entonces lo vamos a cambiar. Lo vamos a pasar uno para allá. Ok. Y este lo vamos a pasar de este lado. Aquí. Y ya lo podemos bajar acá para que sea más fácil. Ahí está. Perfecto. Entonces, al darle los valores a la resistencia, estas cambian sus bandas automáticamente. Y lo único que me resta ahora es darle iniciar simulación. Cuando le dé iniciar simulación, el cable USB se va a conectar a la tarjeta, que esto indica que ya la está alimentando y que ya va a empezar a correr el programa. Entonces le damos en iniciar simulación. Aquí ya no tarda en cerrarse. Ahí está, ya se cerró. Quiere decir que ya hay energía eléctrica y lo que resta es probar si funciona o no. Se supone que si yo oprimo el LED tiene que encender. Ya encendió, miren. Apaga poco a poco por la cuestión de que es una simulación. En la realidad se apaga instantáneamente. Lo vuelvo a encender y ya quedó. Ahora, si quiero que esto sea más visible, le puedo dar un clic al LED y cambiarlo de color. Como tenemos un fondo blanco, que es el protoboard, lo puedo poner amarillo, naranja o azul. Azul, lo ponemos azul. Ahí está, ya quedó. Y oprimo otra vez el pulsador. Ahí está. Entonces ya prende LED cuando oprimo el pulsador y se apaga. Y bueno, esto es todo por el paso 3. Nos vamos por el paso 4, que es el último y que es probarlo físicamente. Pues ya tenemos alimentada la tarjeta Arduino por medio de la computadora y el cable USB. Y bueno, pues ya lo conectamos como indicamos en el simulador y lo único que resta es probarlo. Entonces, yo si oprimo mi botoncito, prende mi LED y es así como debe de funcionar. Las conexiones que hicimos son igual que en el simulador. El cable de color blanco y naranja van a las terminales 2 y 3 y estas son las terminales de alimentación. El negro, los dos cables negros, es el negativo y el cable rojo es el positivo. El positivo va hacia la resistencia del pulsador y un negativo va al LED y un negativo al pulsador. Y bueno, pues esto es todo del video. Espero les haya gustado, que lo realicen físicamente. Cualquier duda que tengan, estoy al pendiente en los comentarios. Y nos vemos en otro video más. Adiós.